Hola, ¿qué tal? VIP guests, fieles seguidores de YouTube y Facebook. Aquí estamos con esta falla. El por qué el motor tiembla. El por qué el motor falla. Y se los pongo más complicado aún. No arroja códigos. Pero al menos yo ya chequé. Me chequé con la computadora y pude detectar el problema. El hecho de que no me den códigos cuando se los pida no quiere decir que no se puede solucionar los problemas. Al menos yo lo chequé y vi el problema que es. Está fallando el cilindro número 3, bujía número 3. Entonces, les voy a enseñar. Aquí. Obvio, si ustedes preguntan de este motor, ¿cuál cilindro puede fallar? Los 8. Ustedes pueden decir, bueno, pues cambio todas las bujías y las bobinas, perfecto. Eso sería lo mejor, ¿verdad? Estás hablando como de unos, ¿qué será? De unos 300, $500. Bueno, yo aquí trato de ayudar al cliente. Así como me ayuda a mí, yo le ayudo a él. Aquí está el problema. Ese puntito negro que se ve aquí. Ese puntito negro que se ve ahí, ese negro. Ese negro que se ve ahí al centro. Por ahí escapa la chispa. ¿Qué hay que hacer? Cambiar por una nueva. Más esto. La ponemos y volvemos a checar. Es todo. Nos vemos en un próximo video. Soy Luis del VGT Cross Service. Estamos al tanto. Bye.